minuto, señor, deme un minuto. Yo también estoy trabajando, deme un minuto, por favor. Así son las cosas aquí, ocupadísimo. Ocupadísimo, y hay gente que no tiene paciencia. Yo sí. Se fijaron ahí, va. Señora de la lonchera no tiene paciencia. Yo sí, por mí no hay problema. Hay más tiempo que vida. Tranquilos. A veces pasan las cosas porque Dios quiere que pasen y uno no se da cuenta. Más reniega y reniega uno. Por ejemplo, yo tengo rato que quiero sacar material de ahí y no puedo porque está el troque ahí. Pero nomás tengo que esperar y es todo. Si se gana la vida uno aquí en los Estados Unidos, miren. Jardineros. Trabajando duro. Algunos dirán, oh, fácil. No, tienen que recorrer hasta a veces hasta 10, 15, 20 casas diarias. Diarias, ¿entienden? No solamente una casa. Dejar todo bien cortado, limpio y todo. Todos los días. Bueno, ahí viene el troque. Me toca. Todos esos trabajos son los que hace Black Panther 7. Mira, le hicimos hace como 8 años. Poco detalle de madera. Chele, échame una mano ahí para echar un material. Mario, go inside. Go inside. Hay que hacerle caso porque dale. Andé enojado ahí. Mi pariente
mi pariente, dice un amigo mexicano. ¡Se le cleme! ¿Qué? ¿Vos? Ya han dado 10, como que tiene más nada. Puta, chorro. Va a tocar.
Este allá, a ver si lo logras enganchar en el tubito delgado. Oh, pero va a tener que subirte ahí. Por debajo pasarlo del tubo, ajá. Gracias. Allá le escribimos ahí, ya después lo tenemos aquí. Ahí está. Ya conoce. De material. ¿Estás en vivo? Será Marvin Campos de Conacastal. Tenemos este otro trabajo. Lo bueno es que cerquita tenemos los trabajos aquí en esta calle. Ven. Cerca, cerca. Siempre aquí en el área de Beverly Hills.
está mi hijo ahí arriba. Mario Junior, el panterita. Ahorita le vamos a el material. Sí. La gente que estaba ahí, ¿no? El chaparro. Un chapín. De Chapinlandia, Guatemala. Ahí va.